Y lógicamente, aunque sea interpretado como sumarme a las críticas que ha estado recibiendo Marco Asensio durante todo este tiempo, lo cierto es que, bueno, yo no personalizo, no hago las críticas a nivel personal de los jugadores, simplemente trato de basarme pues en lo que veo en los números y en los datos, ¿no? Y en este sentido, pues como estáis viendo, la pérdida brutal, brutal de valor de Marco Asensio, un jugador que, como veis, estuvo rondando los 100 millones de euros de valor el 31 de octubre de 2018, que haya caído hasta los 38 millones, me parece que es crítico y me parece que nos da una buena idea de que efectivamente, por mucho que le dure al jugador, lo cierto es que su valor de mercado, es cierto también que hay que incluir en este valor de mercado, en esta caída del valor de mercado, el año que estuvo lesionado, yo soy consciente de ello, pero es que el problema es que luego, después de la lesión, no hemos visto nada mejor, y si bien es cierto que tuvo un pico mínimo de 35 millones de dólares en este caso, pues lo cierto es que el jugador ha remontado un pelín hasta los 38, me parece que la última actualización es de junio, del 10 de junio, y en cualquier caso es dramática, o sea, yo creo que aquí se refleja muy bien, pues que el rendimiento del jugador obviamente no es ni mucho menos ni de lejos el esperado, es decir, un jugador que llegó en 2016 procedente del Español, que venía de vuelta ya también porque había estado en el Real Madrid, pero es un jugador que vino con un valor de mercado de 13 millones y se disparó en apenas 2 años hasta los 100 millones de dólares, o sea, una auténtica burrada. Es decir, es que la progresión de Marco Asensio estaba siendo la correcta, pero el gran problema fue precisamente que, y no fue por la lesión, ¿eh? ya un año antes el jugador había dado muestras de que no estaba rindiendo al nivel que se esperaba, y precisamente la temporada que se había marchado Cristiano se esperaba que tomara el relevo de Cristiano, no lo hizo, y ahí fue cuando empezó su caída, porque todo esto estamos hablando del verano, la temporada 2018-19, la primera sin Cristiano, y luego ya en verano de 2019 fue cuando vino la lesión y se terminó de rematar. En fin, esperemos que cuando vuelva al Real Madrid pues nos tenga preparado alguna sorpresa en sentido positivo.